Saludos cordiales con usted de Trajano Potentini y hoy pues eh, comparezco precisamente para abordar algo que pudiéramos plantear desde ya como una preocupación. Nos referimos a los aprestos que se vienen dando a través de los medios de comunicación de la eventualidad, la posibilidad de que en la República Dominicana se privaticen algunos servicios o se semi-privaticen, porque lo mismo se enmarcarían en las denominadas alianzas públicos privadas, que viene a instituirse en la República Dominicana su marco regulatorio apenas en el año 2020. En este mismo año, en febrero, la ley 47-20, pues prevé, considera este marco regulatorio que ciertamente responde a las exigencias de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo con miras al, do, al, al 2030 y más aún con el fundamento de esa esa estrategia, ese, esa, esa mecánica, esos eh, procedimientos, esas políticas públicas eh, que traen consigo, pues servir en lo que sería pues un desarrollo sostenible de manera integrar todas y cada una de estas herramientas como esta es una de ellas. Y es una de ellas que pudiera desvirtuarse lo que es su propósito, lo que es, lo que es su esencia, porque lo que se dice, mira, en aquellas áreas productivas, en aquellas áreas donde se puede generar empleo, donde tú vas a arrancar fundamentalmente desde cero, como es que sé yo, el turismo, una carretera, cualquier ámbito, cualquier ámbito que se necesite, esa sociedad, pero el sector eh, privado, invirtiendo, participando, como el tren que se quiere hacer desde Santiago, yo creo que es un instrumento positivo en el orden del desarrollo. Pero pudiera estarse desvirtuando, porque se ha planteado, y es algo que nosotros tenemos que rechazar categóricamente, que este instrumento legal. Por demás, reitero que es para el desarrollo, para viabilizar muchos proyectos a nivel nacional con inversión extranjera, extranjera promoviendo, por qué no, el, el empleo en un momento donde se requiere, se necesita relanzar la economía dominicana. Es un instrumento legal más que positivo, 47-20, que es la ley de las alianzas públicas privadas. Pero se está planteando, se está queriendo llevar eso a la eventual afectación de servicios públicos que constituyen, ¿por qué no?, hasta derechos fundamentales el acceso por parte de los dominicanos y más aún los más pobres a esos servicios. Estamos hablando del metro, la ONSA, el teleférico y hasta el Instituto del Cáncer, que ya los diputados pues, han rechazado esa posibilidad. Esos son servicios que no se le puede dar un sentido mixto, eso le corresponde al Estado dentro del marco de ese bienestar, de ese principio social que hoy por hoy trae la constitución cuando habla de Estado social y democrático de derecho en los términos del artículo 7 de nuestra constitución. Entonces hay que rechazar, hay que enfrentar la eventualidad, la posibilidad de que se privatice la ONSA, de que se privatice o se semi-privatice, porque es simbólico cuando dicen, bueno, que una alianza público-privada, donde el Estado pues, no será hegemónicamente el que tendrá la mayor participación. Normalmente es el sector el privado y el sector privado lo que apuesta a su productividad. El sector privado lo que va haciendo estudios y análisis de cómo recoger más. Y esos son rublos, esos son aspectos que tienen que ser necesariamente subvencionados si tiene que hacerlo eh, por parte del Estado. Además, el tema del metro, el tema del teleférico, pero fundamentalmente el metro, señores, eh, son temas que atañen a la seguridad del Estado, a la seguridad nacional del Estado. Estamos hablando de que por debajo de la tierra puedes tú eh, eh, tumbar edificaciones, puede, o sea, eso tiene que ser del control estricto absoluto del Estado. Pero más aún, reitero, un tema tan sensible que tiene que ver con la gobernanza, como es el transporte, el transporte público, que se ha hablado de solucionar problemas. Entonces, después que es el Estado que ha sacrificado, eh, el, en este caso, los, a través de los impuestos, lo que nosotros como pueblo hemos dado. Eh, que eso se vaya a entregar, que eso se vaya a vender, que eso se vaya a segmentar. No, no, eso hay que rechazarlo. Eso sería un error. Eso es estar jugando con fuego. Eso no se puede concebir. Vamos a aprovechar esas alianzas públicas privadas para obras desde cero, no para obras que ya constituyen un sacrificio en términos de lo que es la tributación, de lo que es ese sufrimiento con una carga impositiva que en República Dominicana es una de las más altas de, del, del continente americano. La presión tributaria de aquí es de la más grande, más del 19 o 20% es lo que tenemos, que no aparece en la media de, de, de ningún continente. Entonces eh, tenemos que repensar, tenemos que examinar eso. De ahí que nosotros tendremos que rechazar esa eventualidad, esa posibilidad, esos aprestos de algunos sectores eh, de que eh, se considere siquiera eh, privatizar servicios, reitero tan fundamentales, servicios básicos para la población, el transporte, señores, la salud con el Instituto del Cáncer. ¿Y los pobres dónde van a estar? Si seguimos en esa corriente neoliberal que fue la que trajo consigo ese error de que hoy tengamos una seguridad social, una ARS, una AFP, las ARS que ya no hay pacientes, ya lo que hay son usuarios y eso se ha convertido en un negocio. El Estado que ha tenido que venir a recoger después de esta constitución del 2010 la posibilidad de ser ciertamente el gestor, el garante de esos derechos fundamentales como es la salud, no tiene forma, no puede hacerlo si no cuenta ciertamente con la hegemonía, el control de los hospitales, eh, de la, del transporte. Entonces eso nosotros tenemos que rechazarlo no se debe prostituir la esencia de esa ley tan positiva como lo es la de alianza pública-privada y que se inscribe precisamente dentro del nuevo constitucionalismo. Eso aparece a partir del 1900, 1950 y tanto. Los franceses que promueven el desarrollo de esas alianzas públicas-privadas porque se necesita que el Estado tenga ese John Venture, esa sociedad con el sector privado para poder lanzar, para poder desarrollar una serie de proyectos que previamente se planifican y que vienen en beneficio, señores, de la colectividad. No así algo que está pautado, algo que está hecho y más aún que tiene que ver con servicios sensibles y básicos de la sociedad y del pueblo dominicano, de los demás de abajo, como es el tema del transporte y como es la salud. Es la reflexión que yo quería hacer. Ha estado con ustedes Trajano Potentini. Hasta una próxima oportunidad.